días, bienvenidas a mi canal Ivonne y Bonnie. Hoy estaremos haciendo blondas caseras. Esta es una blonda que compré en una pastelería y me costó 3 pesitos. Está muy bonita y me gustó mucho el tamaño, pero siento que está muy cara. Por ejemplo, esta que compré más grande me costó 3.50. Y siento que puedo sacarle más provecho a los bordes ya que está más grande. Aparte que era la única pequeña que había. También compré esta que es rectangular y me gustó mucho el diseño de los bordes. También siento que le puedo sacar mucho provecho y creo que trae mucho más material que la pequeña. Esta también me costó 3.50, o sea, vean la diferencia entre la pequeña que cuesta 3 pesos y las más grandes que cuestan 3.50. Pero si no has encontrado blondas donde tú vives, pues te voy a enseñar a hacer unas blondas caseras. Vamos a ocupar un compás y lo vamos a abrir aproximadamente 10 o 15 centímetros para hacer un círculo. Yo aquí estoy utilizando papel de china. Las blondas son delgaditas, por eso estoy utilizando este papel de china, pero si tú no tienes, puedes utilizar una hoja blanca. También voy a utilizar estas tijeras con figuras. Ahora recortaré el círculo con las tijeras adiantadas. Cuando tengamos nuestro semicírculo de papel de china, lo empezaremos a doblar de esta manera. Comenzaremos a perforar de esta manera. Yo tengo estas perforadoras que tienen figuras, así que también las usaré. Y listo, al abrir podemos ver nuestro diseño. Ahora haremos otro diseño. Si tienes perforadoras con diseños, puedes utilizar tus tijeras. Lo importante es que utilices lo que tienes a la mano. También podemos hacer blondas con papel craft, pero si no tienes, puedes utilizar de este tipo de bolsas. Haremos el mismo procedimiento, marcaremos un círculo con nuestro compás.
completaremos el círculo con nuestras tijeras adiantadas. Haremos unos dobleces para perforar. Ya que el papel craft es un poco más grueso, solo pude dar un doblez para poder perforar. Las ventajas de hacer tus propias blondas es de que tú puedes darle el diseño que quieras, aparte de que no gastas mucho dinero. Yo he visto paquetes que cuestan 100 pesos o 200, pero cuando fui a comprarlos pues se habían acabado. Las blondas pequeñas se acaban muy rápido y cuando fui a otro local las vendían por separado, pero también las blondas pequeñas solo quedaba una, que es la que les mostré al principio. Y uno podrá decir, ay, pues 3 pesos no es muy caro. No, no es muy caro 3 pesos para comprar una blonda, pero alguien que hace mucho bullet journal y que las quiere usar seguido, pues sí le va a salir carito, pero es mejor, haz tus propias blondas. Igual les digo, si no tienen perforadoras con diferentes diseños, no se preocupen, pueden utilizar las tijeras. Y este es el resultado, niñas, espero que les haya gustado y que les ayude mucho. Por si en donde viven no pueden encontrar estas blondas o son muy caras, que no se detengan para crear sus bullet journals. Hola niñas, este es uno de los videos que tengo grabados desde hace mucho, pero por X motivos no los he podido subir todos. Y hace unos días me encontré un video relacionado con papelería casera como este y quería recomendárselos. Ella explica súper bien sus videos tutoriales, me encantan, de hecho ella es una de las que me inspiró para yo poder subir mis videos a YouTube. Así que les recomiendo que se den una vueltecita por su canal y que le den mucho amor.